Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, la espada. Bien, de entrada deciros que sí, tengo una espada, pero esta espada no está afilada. Quizás os estéis preguntando por qué todavía no he hecho vídeos con armas en Tai Chi, lo he mencionado un poquito de pasada, pero no he hecho ningún vídeo de forma de espada, ni de abanico, ni similar. Bien, básicamente por dos motivos. El primero es que, como habréis visto, la espada no la domino. Conozco una forma de espada, que es la forma de espada interna de Budan, pero no me la sé completamente y lo que me sé, tengo dudas. O sea, y como veis, mi boxeo de sombras, mi nota o con espada es muy malo. Entonces, para enseñar algo que no domino, me parece que es estafar un poco a la gente o tomarles el pelo. O exceso de ego. O sea, es fácil reconocer que no domino la espada. Por otro lado, en cualquier manual clásico de Tai Chi que veáis, veréis que incluso al final, o sea, que cuando se llega al final del manual de Tai Chi, donde está la patada de loto de la forma Yan, ah, mira, aquí tenemos la patada de loto, tenemos ya el cierre final de la forma y todo esto sin hacer referencia a la espada. ¿Por qué? Porque el Tai Chi es un estilo de mano vacía, sin armas. Hay formas de armas que se pueden entrenar porque tienen los mismos principios, como la espada de Budan, la interna, no la externa, la lanza de Xingji, y el Bagua tiene un arma propia que es como una especie de medias lunas o de lunas muy raras, que pese a que es más circular que el Tai Chi y la lanza de Xingji es mucho más lineal, comparten los principios internos, con lo cual se podrían trabajar para reforzar nuestra práctica, aspectos determinados de la práctica. Así que volvemos al tema de este vídeo. Si ni domino la forma de espada, ni el Tai Chi es una forma con armas, ¿qué hacemos haciendo este vídeo? Bueno, pues lo primero, ya hemos visto que hay motivos para entrenar las armas, como una forma cultural, como una forma quizás folclórica, porque nadie va a ir con una espada por la calle o con una lanza, pero como ya hemos dicho, y perdonad que me repita, sí que tiene sus ventajas y su aprovechamiento. Entonces, lo que os voy a dar es una serie de consejos para aquellos que practicáis formas con armas, sobre todo formas de espada. ¿Por qué solamente para las formas de espada? Porque si la espada ya es un añadido al Tai Chi, tenemos que tener en cuenta que las formas que trabajemos tienen que ser compatibles en los principios con el Tai Chi. Entonces, para eso tenemos que buscar formas de arma internas que mantengan los principios del Tai Chi, del Xingji, del Bagua. Y a ese respecto, ni el abanico ni el sable tienen formas internas tradicionales, no las vamos a encontrar. Son formas nuevas inventadas en Beijing. En algún momento lo mismo me invento mi forma de nunchakus para el Tai Chi y oye, soy el primero que lo hace. Pero volvamos que me disperso. Consejos para entrenar con la espada. Lo primero que tenemos que saber es que en teoría la espada se va a manejar con la mano derecha y la saya se va a mantener con la mano izquierda, no la saya porque esto es de Japón, la vaina, se va a mantener agarrada con la mano izquierda. El problema de esta es que es muy bonita y esto de aquí lo fastidia todo porque el agarre no es cómodo. En teoría se utilizaría para golpear, para bloquear, para desviar. Por eso siempre que veáis la forma de espada, la mano izquierda va a tener esta posición. Opciones para entrenar, las espadas de madera están muy bien, pero cuidado, que si lo hacemos en casa, tengo que tener cuidado de no romper cristales, no darle a los muebles, no darle a la gata. Os recomiendo las espadas telescópicas, pero es que no tengo. Tenía una y no sé qué he hecho con ella. Entonces, vamos a tirar con lo que tenemos. Lo primero que tenemos que distinguir de la espada es que esto no es esto. Esto es completamente distinto. Un bastón tiene una dinámica completamente distinta a la de la espada. Diréis, pero los movimientos son parecidos. Sí, pero el bastón va a golpear. Mientras que una espada no tiene sentido que caiga ahí si no quiero cortar una mano. Lo normal es que sea un corte. Imaginaros el movimiento de martillar frente al de un cúter. Pues lo mismo con bastón y espada. El bastón tiene formas muy bonitas en Kung Fu. Hay muchos estilos, muchas artes marciales que utilizan los palos, los bastones. Es un arma perfectamente viable, pero no es una espada. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que en la espada va a mandar el filo. Tiene que ir por delante. Cualquier movimiento que haga tiene que ser con el filo. Si al golpear el movimiento no va alineado, va a perder completamente toda la eficacia y el sentido. Ojo, que claro que hay excepciones. Si yo quiero golpear, puedo hacerlo. Nada me impide golpearle a alguien con la parte plana de la hoja. Es un aviso, es una cachetada. Es una forma de buscar el desarme. Es decir, se puede utilizar la espada de una forma subletal. Igual que puedo golpear con el pomo, puedo golpear con la parte plana de la hoja. Pero eso no quita que cualquier movimiento que yo haga de corte tenga que ir
con el filo por delante. Entonces, lo primero que os recomiendo es que nos acostumbremos a ir con el filo por delante. Lo segundo es que nos acostumbremos a acompañar la espada del cuerpo. No es aquí, entro con todo el cuerpo, bloqueo y yo me quito del medio. El movimiento tiene que ir a la par. Y ojo, que aquí, como veis, estamos trabajando coordinación, con lo cual puede resultar muy interesante, insisto. Y el tercero es que, a diferencia del sable, que es más parecido al bastón, más parecido al machete, a un hacha, ¿vale? Más de impacto, si queréis, que de corte, y por lo tanto se maneja con el hombro, la espada se maneja con la muñeca. Aquí. Los dedos que la sujetan son el pulgar y el índice. Los otros tres acompañan los movimientos, pero no la sujetan. La mantienen firme, pero ya veréis que se van a abrir para hacer rotaciones. Por eso a la espada se la llama la dama de las armas, porque su movimiento tiene que ser elegante y fluido. Una cosa que se me está olvidando comentar es que la diferencia de una espada china con una espada japonesa es que la katana es un sable. Esto no, esto es una espada de doble filo. No voy a poder apoyar la mano aquí para ninguna técnica. Podré apoyar aquí, ¿vale? Incluso para un bloqueo, pero no puedo apoyar aquí porque me quedo sin dedos. Dicho esto, ¿cuáles van a ser mis consejos para la práctica de la esgrima? Os voy a dar unos movimientos de trabajo básico y también os voy a recomendar cómo practicar el boxeo de sombras con espada para soltaros en su manejo. Esto a mí me ha sido muy útil. Mi maestro, antes de enseñarnos la forma, bueno, empezó enseñándonos la forma, nos vio movernos y dijo: vale, parecéis una panda de pastores espantando las ovejas. Lo primero que tenéis que aprender es a manejar la espada. Y nos tuvo 3 o 4 meses haciendo únicamente boxeo de sombras. Podéis pensar que si esos 3 o 4 meses los hubiésemos dedicado a hacer bien la forma, habría sido más productivo. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo puedo intentar aprender muy bien que la forma de Budan tiene unos movimientos X que van uniéndose unos con otros y que la posición tiene que ser tal. Ya, pero si yo de este cambio, no sé, que estoy dando un corte hacia arriba, no puedo darme cuenta de que la espada aquí sigue una trayectoria errónea. El corte hacia arriba tiene que venir aquí. ¿Se entiende la diferencia? Entro cortando, traigo la espada de cualquier modo para acabar en la posición final. El manejar la espada con boxeo de sombras es como aprender a montar en bici. En el momento en que sé montar en bici, puedo decidir si me dedico al tour, al trial o al ciclismo acrobático. Pero intentar directamente aprender trial, aprender ciclismo de velocidad o aprender ciclismo acrobático sin saber montar en bici es muy, muy complicado y posiblemente salga mal. Además, la utilidad de esto lo he comprobado cuando he ido a hacer cualquier forma de espada. ¿Por qué? Porque el manejo me salía relativamente rápido. No me pegaba con mi cuerpo a la hora de hacer los movimientos. Me da igual que en una forma el movimiento venga aquí y luego venga acá y luego vaya acá. No sé qué, si tengo unas bases de movimiento, me resultará más fácil aprenderlo. Y lanzo una estocada, ahora bloqueamos abajo, ahora tal, desde aquí subo arriba, porque sabemos manejar la espada y entendemos lo que nos están proponiendo. Así que pasemos directamente a los ejercicios de Qipengong que os quiero proponer. El primero, este. Tratando de pasar la espada lo más cerca posible del cuerpo. Si es de madera o es una espada telescópica, sin problema, porque si nos damos no nos vamos a hacer daño. A no ser que estemos haciendo mucho el bruto con la espada de madera, y entonces tenga la rodilla debajo y me dé un palazo en la rodilla. El siguiente va a ser un ejercicio en horizontal. Ahí. El corte, ahí, como un látigo. Y la otra mano compensa las inercias. De la misma forma, en vertical. Y la otra mano, fijaros, compensa las inercias. Otro ejercicio para trabajar la agilidad en la muñeca. Aquí, fijaros la posición que estoy buscando. No es esto. Y hacia atrás también corto. Recupero cortando. Insisto, no es un palo. Corte.
Estos ejercicios los podemos usar siempre como calentamiento. Hay más, si os interesan los seguimos desarrollando. Pero vamos al segundo consejo, que es el boxeo de sombras. Voy a intentar dejar que la espada fluya, ¿vale? Me voy a imaginar que me estoy peleando con alguien. Primero bloqueo abajo, me contraataca por un lado, pero abre un hueco y ataco por arriba, me viene un amigo suyo por la espalda. Bloqueo, dejo que la espada siga. Cuanto más intente pensar qué es lo que tengo que hacer, más me va a salir robótico y menos va a fluir. Tenemos que dejar que fluya. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a darnos cuenta de cuál tiene que ser el juego de pies. Es decir, si yo me quedo quieto e intento hacerlo todo, pero voy tarde con el pie, no tiene sentido. Si yo apoyo y me voy muy para adelante, no voy a poder recuperar bien. Voy a perder la fluidez. En este espacio no es viable. Precisamente por el juego de pies, lo que tengo es muy limitado. Los desplazamientos que tengo son muy pequeños. Y la espada es un arma de una cierta distancia, con lo cual requiere esos desplazamientos, requiere ese espacio. Luchar aquí es viable, ¿vale? Pero no es lo suyo, eso sería más una lucha de cuchillo. Intentarlo aquí también tiene una dificultad añadida, y es que estoy pendiente de no romper ningún cristal ni de darle ningún palazo al mueble. Entonces tampoco me dejo fluir. Para eso sería útil tener la espada telescópica, que ya os he hablado, pero que no encuentro por ningún lado. No sé si en algún momento me deshice de ella. Y por último, el último consejo es que seáis conscientes de que las manos tienen que trabajar en armonía. Acompaño el bloqueo, acompaño el corte, equilibro el cuerpo. Bloqueo, bloqueo, corto. Así que, resumiendo, esto es un palo, es completamente efectivo, es muy versátil, pero no es una espada y se manejan de forma distinta. Tenemos que ser conscientes continuamente de dónde están los filos y si estoy cortando con ellos o no. El Tai Chi es una forma de mano vacía, pero tiene formas de arma que se pueden entrenar complementariamente, que mejoran ciertos aspectos de nuestra práctica, pero son aquellas que tienen principios compatibles con el Tai Chi. Y por último, practicad de forma libre, es decir, boxeo de sombras o no tao en chino, centrándoos completamente en que los filos sean los que cortan, en que estemos acompañando la espada con el cuerpo y en que el movimiento esté saliendo de la muñeca y no del hombro. Todo esto nos va a facilitar el aprendizaje con la espada y además nos va a aportar distintos beneficios a nuestra práctica del Tai Chi. Bien, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. Bueno, os estaréis preguntando, qué raro que Jesús no nos esté dando una solución casera para entrenar con espada si no tenemos espada telescópica. Y sí, perdonadme, os voy a dar una solución casera. La he sacado de un canal de YouTube de defensa con cuchillo del sensei Bruno Orozco. Podéis buscarlo por ese nombre si os interesan las artes marciales y la defensa frente a cuchillo, y ahí lo encontraréis. Y la solución es esta. Ellos en sus clases utilizan botellas de agua, pero de las pequeñitas. ¿Para qué? Para poder atacar con fuerza y que sus alumnos pierdan el miedo a hacer las técnicas. Pues vamos a hacer lo mismo, pero con una botella grande. Ahora, eso sí, vamos a adaptarlo a nuestras necesidades. A nosotros sí que nos interesa saber dónde están los dos filos de la hoja. Entonces, para eso, aquí. Esto me costará un poquito más porque el agarre no es óptimo, pero yo puedo empezar la forma como si fuera una espada. Y con esto sí que voy a poder practicar en casa. Voy a seguir teniendo el problema de los desplazamientos, pero aquí ya puedo hacer un cierto boxeo de sombra en el que bloqueo, bloqueo, contraataco, acuchillo, dejo que la espada fluya, en este caso la botella, y me voy moviendo con ella. Es sencillo, no es lo ideal, no es lo óptimo, pero si queréis empezar, ahora que estamos en cuarentena, a manejar la espada, siguiendo los consejos de empezar por el boxeo de sombras, ir aprendiendo movimientos sueltos que luego podáis ir enlazando. Y como veis, a muy malas, con esto podemos salir al paso. Igualmente aprovechéis para salir ejercicio, queréis practicar la forma de espada, pero o no tenéis espada telescópica o os ha olvidado en casa. Hay dos opciones. Cambiéis de plan, hacéis ejercicio físico, hacéis cualquier otra cosa, no practicáis la forma, o si lleváis una botella de agua, usadla.
Bien, ahora sí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.